¿Qué tal, amigos de Espectrito Sports? Qué gusto de saludarlos una vez más en este viernes 28 de septiembre del año 2018, en este fin de semana de locura que tiene NB Producciones y Televisión y Radio Web para todos ustedes. Ya estamos aquí dentro del estadio del Coloso de Valle Dorado, el estadio Alfonso Lastras Ramírez, para una jornada más, la jornada número 10 de la Liga de Ascenso Bancomer MX, Torneo Apertura 2018 para todos ustedes, en donde, bueno, el equipo potosino, el Atlético de San Luis, se mide ante los correcaminos de la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas, un duelo crucial porque pues ambos escuadras están ahí entre los ocho, la mitad de la tabla. El San Luis está en la sexta posición, el equipo de Correcaminos está por ahí entre la séptima y octava, pero se aprieta bastante fuerte ahí el grupo, bueno, la tabla general con los equipos de media tabla, y bueno, ojalá que el equipo potosino logre un triunfo que será benéfico para aspiraciones a la liguilla y que esté entre los primeros ocho. Digo, ya los de arriba, lo que es Atlante, lo que es Juárez, lo que es incluso Cimarrones, también pues ya están hasta arriba, ya bueno, difícil de alcanzar a falta de cinco jornadas, pero pues ojalá que el equipo potosino pues, haga lo propio, haga lo suyo, haga su juego como lo sabe hacer, como el maestro Sosa nos tiene acostumbrados, y bueno, que pues la gente se está dejando sentir, como lo ven en las imágenes, se está dejando sentir, digo, las localidades en todas las gradas, en todas las entradas, tanto en palcos como en gradas, en zona Coca-Cola, zona Canels, zona Vencedor, están al 2x1, cosas de la directiva para que pues digamos se ponga a mano con la gente, que bueno, ya siempre lo hemos recalcado, lo hemos dicho, la gente en San Luis es muy noble, es muy eufórica en el fútbol, pero también le exige mucho el equipo potosino, y más de que bueno, es una franquicia del Atlético de San Luis, un equipo bueno allá en España no menos peor que el Real Madrid ni que el Barcelona, digo, es un equipo ya también de tradición que tiene allá en España, y que bueno, también aquí en San Luis Potosí, bueno, pues qué decir, desde hace muchos años, aquí el fútbol en San Luis, pues bueno, se deja sentir, desde que estaban jugando allá en el Estadio Plan de San Luis, y todos esos cosas que bueno, un servidor ni siquiera conocía, o ni siquiera conoce, pero estamos con mucho gusto, una vez más les repito, en este viernes 28 de septiembre, pero ahí síganos con el hashtag, para que nos sigan el viernes, el fin de semana de locura en NB, digo, empezamos ayer con Sobre la Hora TV, digo, ustedes me ven hasta uniformado con la misma playera, pero es que andamos de un lado para otro verdaderamente, y pues bueno, es lo bueno, es la ventaja de estar a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, que los invito a que lo visiten, a que lo ahí lo anden buscando, lo anden cuchareando todo lo que, rebuscando más bien, sí, cuchareando, para que ustedes vean todo lo que se van a zambucar, todo lo que se van a aventar con esa gran programación que yo hago con mucho gusto, con mucha alegría, tanto en televisión como en Radio Web para todos ustedes, digo, los programas también de Radio Web también van a estar a su entera disposición en estos días, a ver cómo lo hacemos, digo, al ratito estaré haciendo la escaleta para el programa de la Hora del Recuerdo, para el programa de la Hora de los Embers y las Sonoras, por supuesto, este fin de semana también, el próximo domingo, estaremos aquí en San Luis Potosí nuevamente en la carrera de la cadena OXXO de 5 y 10 kilómetros, la cual todavía no me informo dónde va a ser, pero ya me informaré, ya estaré haciendo el videíto previo para que ustedes ahí estén al pendiente y vayan a ponerse en forma, por supuesto. En Guadalajara estaremos haciendo el show del feed el día de mañana, recalco y repito una vez más, el día de mañana estaremos grabando el show del feed también para Espectrito Sports, y pues bueno, estará de alarido el Miss y Mr. Lions allá en Guadalajara, 30 años de hacer ese tipo de eventos, y estaremos con nuestro buen amigo Oscar Adrián del Río, y estaremos con nuestra buena amiga Susana Rodríguez de aquí de San Luis Potosí, y bueno, estará de alarido, vamos con todo señores, para que ustedes disfruten de esta gran programación, de este fin de semana de locura, una vez más, porque recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí a través de NB Producciones Televisión y Radio Web para todos ustedes, así que pues vamos a comenzar, amigos, ¿qué les parece si vamos a un cortecito comercial? Como todas las veces, como todo, cada 15 días aquí en la capital potosina, aquí en el estado de Alfonso Lastras, vamos a un cortecito comercial y regresamos para ver las entrevistas, para entrevistar a la gente, digo, ya se está dejando sentir,
ya se está dejando sentir la gente, viene al 2x1 y pues bueno, ojalá que sea un deleite. Siempre hay jóvenes, siempre hay niños, siempre hay familia y ojalá se conserve así, porque pues también desde aquí, desde nuestra trinchera, desde aquí, desde San Luis Potosí, desde aquí, desde el Estadio Alfonso Lastras, condeno enérgicamente los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el Clásico Regio entre los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y los Rayados de Monterrey. Fue lamentable, es algo que no puede pasar en el fútbol mexicano. Aquí se caracteriza el fútbol mexicano por ser un ambiente familiar, un ambiente sano, donde sí están las barras, están las porras, pero pues nada, no pasa de ahí. Como también ocurrió, como lo que ocurrió en Celaya cuando el Atlético de San Luis le ganó al son de 4-0. Digo, no debe de pasar ese tipo de cosas, todo debe ser sanamente y con buena cordura y con mesura para todos ustedes. Así que vamos a ese cortecito comercial. Aquí estás en Espectrito Sports, aquí a través de 9 Producciones Televisión. Lo mejor de la vida se disfruta aquí, ya lo saben. Espero recibir todos sus comentarios, todas sus quejas, todas sus sugerencias, porque este es un fin de semana de locura aquí a través de 9 Producciones Televisión y Radio Web. Regresamos y no le cambien, no le muevan. Aquí en el Estadio Alfonso Lastras, en este partido entre el Atlético de San Luis y los Correcaminos de la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión y Radio Web. Escuchen mi canción, descarguen mi canción en todas las plataformas digitales y me sigan a través de las redes Dax La Rosa Facebook con chamarra roja y el Instagram es Dax-La Rosa. Nos vemos, por favor, dale like. Quiero mandar un saludo muy cordial a todos mis amigos de NB Producciones de San Luis Potosí, que pronto estaré con ustedes. Síganme en redes sociales. San Luis. ¿Qué opina de lo que dijo el profe Sosa de que no está obligado a ganar? Tenemos que ganar, estamos en casa. Y esperamos que sea así sea. ¿Cuánto le gustaría el marcador? 2-1, estamos bien. ¿Con goles de quién le gustaría? ¿Quién? Borja. ¿Otro? No, ya no sé. Nomás que sea gol del San Luis. Amigo, ¿qué opinas del partido de esta tarde contra los Correcaminos? Pues espero que el equipo pueda volver a ganar un partido, porque ya dejar ir puntos es demasiado malo para no pasar a liguilla, ¿verdad? En la semana el profe Sosa dijo que pues no es obligación ganar. ¿Qué opinas de eso? Digo yo que sí es obligación, porque como dije, si no ganan van a perder más oportunidades para ir a liguilla, se les va a escapar el torneo y ya van a ir... Ya se nos fue la copa, ¿no? Ya se nos fue la copa y aparte ya también se nos fueron otros dos torneos, entonces un tercero no estaría bien para el equipo en este momento. ¿Cómo te gustaría el marcador que fuera? A mí me gustaría que fuera 2-0, a favor del San Luis, obviamente. Caballero, denos su opinión acerca del partido de esta tarde contra los Correcaminos. Pues esperemos que gane el San Luis. Estamos aquí como siempre apoyándolo, mi familia. Siempre venimos a los partidos y esperemos que gane para que pase la liguilla y estamos con él para que suba. Dice el profe Sosa que no está obligado a ganar. ¿Usted qué opina sobre eso? Ah, no, tiene que estar obligado a ganar, pero si quiere participar, tiene que ganar. Nunca hay que ser mediocres ni pues, conformarse. Siempre hay que ir sobre el triunfo. ¿Cuánto le gustaría que ganara el San Luis el día de hoy? Le perdí unos 2-0. ¿Con goles de quién le gustaría?
Nico Ibáñez, los dos. Es líder de goleo actualmente. Y aparte es nuestro tocayo, somos Nicolás los dos, es nuestro tocayo. Amigo, buenas tardes. ¿Qué opinas del partido de esta tarde contra los Correcaminos? Yo pienso que va a ser un partido muy parejo, pero va a estar muy tranquilo. Yo siento que la ventaja la va a tener un poco el Atlético de San Luis porque va a jugar para como local, ya que el Correcaminos pues sí está un poco bajo en la tabla, pero veremos a ver qué pasa, cómo se plantea el equipo, qué estrategias tiene, y pues ojalá que pueda seguir sumando puntos para alcanzar la liguilla. El profe Sosa comentó en la semana de que no está obligado a ganar. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo digo que tiene la obligación de ganar el equipo, porque ya está obligado, tiene un contrato, tiene que sacar lo mejor de sí y pues poder jugar, o sea, lo que importa es ganar el partido y que sume puntos. ¿Cuánto te gustaría que quedara el día de hoy el San Luis? Un marcador de 2-1. ¿Goles de quién te gustaría? Híjole, pues así, no sé. El que caiga. Híjole, no me acuerdo sus nombres, la verdad. Eso sí. Caballeros, ¿opinión del partido de esta tarde contra los Correcaminos? Pues esperemos que gane el San Luis para de ahí remontar a perdido a quinto lugar, que pase a Potros. Creo que a Potros es el que está en quinto lugar, ¿verdad? Esperemos que ahora sí salga de la mala racha. ¿Qué opinas de las declaraciones de Sosa, que dijo que no está obligado a ganar? Ah, ¿cómo no? Del local tiene que ganar forzosamente. Ese es de ley, si no, pues ya la afición no empieza a echarles carrilla, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaría que quedara el marcador esta tarde? Me gusta como para un 3-1. ¿Goles de quién le gustaría? Ay, es que realmente no. El que caigas, bueno. El que ya, la cosa es que ganen. Amigo, ¿cuál es tu opinión acerca del partido de esta tarde de los Correcaminos y el Atlético de San Luis? Pues espero que gane el San Luis y nos den un buen partido, o sea, que haya muchos goles. ¿Qué te ha parecido lo que va ahorita de este torneo del Atlético de San Luis? Pues no soy muy fan, pero yo creo que va muy bien, la verdad, o sea, los partidos van bien. ¿Cómo te gustaría que quedara el marcador esta tarde? Pues un 2-1, favor San Luis. ¿Algún gol de alguien en especial? Nicolás Ibáñez, Borja. No. El que caiga, el que anote es bueno. El que sea, pero que queden 2-1, favor San Luis. Gracias. ¿Cómo ves el partido de esta tarde del Atlético de San Luis, amigo? 5-1. Sí. No sé. Sí. Gracias. Señorita, platícanos el rendimiento que tiene el equipo del San Luis en este torneo. ¿Tú cómo nos has visto? Platícale. No sé. La visión femenina. Pues ahí más o menos, ahí ando, echándole ganillas. ¿Tiene que ganar hoy? Sí. ¿Te han gustado las derrotas que ha tenido últimamente en el torneo? Mal. ¿La de Pumba, verdad? Muy dolorosa, ¿no, joven? Pues sí, la verdad se vieron mal. Se vio mal el equipo ese día. No necesitaban. Tenían todo pues para seguirle echando ganas, y no. Esperemos a ver que les vaya bien. ¿Qué te gustaría que mejorara el equipo potosino? Pues como que hace falta un poquito del espíritu de antes, de que les enseñen un poco a los chavos cómo era el equipo antes. Y pues sí, San Luis como es, como que no lo conocen, como vienen y juegan, hey, que tengan la actitud, ¿no? Hey, huevos. No ejercen tu profesión nomás porque quieren, o sea. Que les platiquen de un tal Ariel González, un Tresor Moreno, Marcelo de Farra, Chango Morenito, o sea, todos esos güeyes que entraban y se partían la madre, que uno aquí afuera pues lo disfrutaba. Eso se requiere, ¿verdad? Caballero, ¿qué opinas del partido de esta tarde contra los Correcaminos? Híjole, pues quiero ver que gane el San Luis, ojalá Dios quiera y ganemos, jueguen bien, se acoplen, estén acoplados como partidos anteriores. ¿Cómo ha visto el rendimiento del equipo actualmente? Andaba afuera, ahorita es la segunda vez que vengo, entonces ahorita venimos ahorita con la familia para... ¿Cuánto le gustaría el marcador esta noche? Yo le voy a un 2-1, San Luis. Joven, coméntanos un poco del rendimiento del equipo potosino en el torneo. No, pues va bien, pero todavía les falta, parece que concretar las jugadas, porque en los últimos partidos nada más no las han concretado y han dejado perder puntos importantes. Que conozco como los mexicanos, nada más huevos. Sí, y pues que sepan retener el resultado, ¿no? Porque
siempre pasa lo mismo. Meten goles y al final los empatan. Entonces, deberán de meter más y retener el resultado. Comenta que el profe Sosa dijo que no está obligado a ganar. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, claro que sí, porque pues empezó bien la temporada y cada vez el equipo está yendo de más a menos. Y siempre es la obligación de ganar. Ahora sí que no, ¿cómo puede decir que no? ¿Su opinión del equipo potosino, joven? Bueno, esperemos que tengan una buena reacción para lo que resta del torneo y a ver qué es lo que ocurre. Dice el profe Sosa que pues no está obligado a ganar. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues yo creo que es un poco mal que piense así, que no tenga esa mentalidad de ganadora y que este equipo necesita ser este protagonista siempre. Buenas tardes a toda la afición potosina, que una vez más aquí nos encontramos en el estadio Lázaro Ramírez para apoyar a nuestro equipo, que hoy juega un partido decisivo y definitivo para nosotros los aficionados, ya que si bien es cierto lo seguimos cada 15 días al equipo aquí, también lo es que están en deuda con nuestra afición y con nosotros. Por lo que hoy esperamos que nos den un triunfo, ¿verdad? Para salir todos contentos esta noche.
un partido sumamente complicado ante un rival bien trabajado, con mucha capacidad individual. Y que dentro del planteamiento que nosotros tuvimos el día de hoy, fuimos chatos, pocas llegadas ofensivas, y como bien dices, el equipo San Luis fue el equipo que tenía las oportunidades más grandes. Vamos con una triste derrota. Profe Hugo Jiménez para Cada Deportes, yo Vitor Ramolipas. ¿Por qué no viene el director técnico Juan Carlos Chávez a la rueda de prensa? Y otra pregunta más, ¿el cuerpo técnico con esta derrota se siente la cuerda floja de salir del equipo o se sienten firmes en el plantel? Mira, cualquier cuerpo técnico es hijo de los resultados. Y como en la vida, si no da resultados, se pierden, por supuesto. Nosotros nos hemos enterado, como con el grupo de muchachos que tenemos, tratar de hacer las cosas y revertirlas. No ha sido fácil. No hay lugares fáciles. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros seguiremos trabajando, vamos a ver qué dice la directiva. Estamos en manos de la directiva. ¿La fecha de la paga? Yo creo que son razones. Estamos tristes, estamos dolidos. No teníamos sinceramente presupuestado esta derrota. La pesa, porque seguimos pensando que tenemos un muy buen equipo. Pero bueno, las cosas no están, no están saliendo como nosotros queremos. Profesor Misael Aymar para Zona Atlético, la semana pasada causó mucho revuelo en los medios tamaulipecos la declaración de la Pájara Chávez, de que era uno de esos días en los cuales hubiera deseado no ser director técnico. Hoy Correcaminos suma 4 puntos de los últimos 15 posibles. ¿Desde su punto de vista cree que el equipo está en crisis? Por supuesto que está en crisis. No podemos ocultar el sol con un dedo. Yo creo que lo que se ve no se oculta, es evidente. Pero bueno, nos tenemos que reponer. A lo mejor es una frase muy trillada, la han escuchado constantemente por parte de toda la gente que nos dedicamos a eso. Es un deporte que bueno, nos da la posibilidad que semana tras semana tenemos una revancha, tenemos que levantar la cabeza, no podemos esconder la cabeza como lo hacen los avestruces en un agujero. Hay que levantar la cabeza, aceptar los errores, no podemos ocultar absolutamente nada porque el equipo es evidente. Nuestro equipo es la de hoy. Hay que recordar, somos del género humano, no todos reaccionamos igual. Es evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, no hay otra fórmula más que el trabajo. Hablar con los muchachos, que anímicamente se sientan mejor, trabajar en los errores, hablar también de las cosas positivas, porque no solamente ese equipo tiene errores, tiene cosas positivas y también hay que enaltecerlas. Y de repente nosotros empezamos a hablar más de los errores, de las cosas buenas. Yo creo que siempre es mejor atacar una crisis por medio de las cosas buenas. ¿Me explico? Pues igual lo que hay que hacer. Es cierto, yo creo que hay momentos en que sí necesitamos ser más contundentes, porque finalmente el rumbo de un partido se va desarrollando de una u otra manera, como se va desarrollando el resultado mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando vas empatado, cuando vas perdiendo, cuando vas ganando, van marcando diferentes rumbos un partido. Yo, por ejemplo, previo al gol que hemos metido, el equipo tuvo ocasiones de gol, ¿no? Desde el primer tiempo incluso. No las concretas y después empiezas a jugar las carreras, a las pistas, a las precipitaciones y demás, y eso te va generando ansiedad, estrés y muchas cosas, ¿no? Diferente sería, por supuesto, si encontrásemos nosotros ponernos adelante del marcador con las ocasiones que hemos generado en el tiempo y manejar el partido de una forma distinta, ¿no? Incluso los espacios mismos se van abriendo. Entonces, estamos en lo mismo, ¿no? Hay que seguir insistiendo en el tema de definición. No es un tema cualquiera, no es un tema que solo nos pasa a nosotros, hay otros equipos. Lógicamente nos enfocamos en lo que tenemos que hacer nosotros, pero pienso ocuparnos en esa situación muy concreta, muy específica, ¿no? Entonces,
ustedes siguen trabajando. Hoy hubo un premio al esfuerzo en otros partidos que no lo encontramos. Profe Hugo Jiménez, para buscar el deporte de la Victoria de Tamaulipas. Tras este triunfo, ¿para qué está el Atlético de Madrid? Ya lo comentaba usted, el equipo ya descansó, está en el puesto de liguilla. Porque el tema de Tamaulipas ven al Atlético como un equipo fuerte, candidato al ascenso, tiene infraestructura, tiene la visión, tiene un buen equipo. ¿Para qué está el Atlético también? ¿Puedes pensar ya en cosas grandes, al menos en este torneo? Nosotros tenemos esa ilusión, tenemos ese compromiso, tenemos ese objetivo, no lo puedo negar. ¿Para qué estamos? De acuerdo a cómo se vayan desenvolviendo los muchachos en partidos durante el torneo, los próximos partidos, qué es lo que pueden ofrecer, vayan marcando la pauta, que nos vean así de fuera, y bueno, agradecemos. Nosotros sentimos que todavía nos faltan muchas cosas por mejorar, ¿no? Y que en la medida que lo vayamos haciendo, el equipo va a ser mucho más competitivo. Yo creo que se percibe que el equipo lo respeta, porque además muchos equipos se han ido a jugar acá y se meten atrás y demás. Entonces es un respeto que tiene el equipo. Ya después, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer nosotros? Tengo que tomar también la pauta para saber exactamente a qué es lo que aspiramos. Y a mí, por ejemplo, este tipo de partidos, los previos, todos los últimos donde no pudimos ganar, me van marcando la pauta para apuntar hacia una mejora en referencia a lo que se hizo o se puede hacer en esos compromisos. Entonces, queremos ir paso a paso, ¿no? Realmente ir a muy lejos. Sí, tuve la oportunidad de platicar con él, lógicamente sufrió como todos el partido, pero conté